Así que pasamos de inmediato con el doctor Edgar Tejada. El doctor Tejada, él es magíster en bioética y biojurídica por la Universidad Católica Santo Toribio Mogrovejo. Él es pediatra de profesión y médico cirujano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Es actualmente decano de la Facultad de Medicina de la reconocida Universidad de Piura y ha sido miembro correspondiente de la Pontificia Academia para la Vida. Es sinceramente un placer y un honor presentar al doctor Edgar Tejada, a quien de inmediato dejamos en el uso de la palabra. Adelante, estimado doctor. Muy agradecido, agradezco la presentación. Tú siempre tan amigable. Agradecerte también dos cosas: la organización de este congreso que tú la has soportado sobre tus hombros casi exclusivamente, y bueno, con ayuda de algunos de nosotros, pero te agradezco y te felicito por esta organización. Yo también quiero saludar al doctor Ordoqui. Qué pena que no me oiga. El doctor Ordoqui es un amigo mío muy, muy querido y no lo veo hace 8 años. Entonces, la última vez que nos vimos fue en Roma y paseamos mucho juntos y tenía ganas de saludarlo. Qué pena que no pueda saludar hoy día. En fin, al grano. Vamos a ver. Me piden, por favor, ¿podría yo compartir? A ver, compartir. Sí, está habilitado, doctor. Perfecto. Entonces, lo que tengo que hacer es ampliar esta cosa. Me sale que está en la función de compartir pantalla. Ahí está. Ahora sí, pero tenemos que ampliarla. Y tengo que buscar aquel el iconito que es tan chiquito. Que no así es, la copita ahí abajo. No lo ve. Ahí bueno, está. Perfecto, doctor. Ya estamos, lo ahí estamos. Bueno, de lo que se trata es de que conversemos un poco en este 13º Congreso de la Federación Latinoamericana de Bioética sobre las lecciones que nos ha dado la pandemia. Realmente es absolutamente, digamos, numerosas, innumerables las lecciones que esta pandemia nos ha dejado, ¿no? Entonces, podríamos pasar, bueno, me dijeron que tenía yo 20 minutos, con toda franqueza podríamos estar 2 horas solo hablando de las lecciones que la pandemia nos ha dado, miles, cada día nos da una más. El día de hoy, por ejemplo, en la mañana estuve en una reunión en el Ministerio de Salud, en donde nos han avisado, por ejemplo, de que los chicos universitarios van a recibir su vacuna y que el primer semestre del año venidero ya vamos a tener clases presenciales, por supuesto, con una serie de prevenciones. Y entonces, esa es, por ejemplo, una lección de la pandemia, ¿no? La pandemia nos ha cambiado completamente. Yo imagino, por ejemplo, que un grupo de pobladores con científicos y con gente muy inteligente es trasladada a otro planeta. Vamos a vivir en Marte a partir de, así súbitamente, a partir del próximo mes. ¿Cómo se adaptan a Marte? Este cambio tan tremendo de ambiente, este cambio tan tremendo de costumbres, este cambio tan tremendo de economía, de sociedad, etcétera, nos estamos tratando de adaptar. Y ahí están, pues, ahí yacen las lecciones que nos ha dejado esta pandemia. Perdón, que nos ha dejado, no, que nos está dejando. Porque tendremos más lecciones de la pandemia probablemente en las próximas fechas. Cada vez vamos a tener más y más y más todos los días. Nos significa una nueva lección. Obviamente, yo voy a hablar de la experiencia que tengo en el Perú, en que todos, por la civilización que tenemos, siempre estamos intercomunicados con el resto del mundo. Pero las situaciones son muy parecidas, con diferentes niveles, digamos, de exigencia o quizás con diferentes capacidades de enfrentarse al tema. Pero hoy día lo que quiero yo es que me permitan compartir con ustedes lo que yo creo como lecciones que nos ha dejado la pandemia. Pues son muchas, muchísimas. No tendría tiempo en una sola sesión de conversar de eso con ustedes. Por ejemplo, en salubridad, ¿no? Tenemos lecciones muy graves en salubridad, en epidemiología, en medicina preventiva. Si yo pusiera a ustedes, por ejemplo, una máquina del tiempo el día de hoy y lo llevara pues a diciembre del 19, ¿cómo está la salubridad, la epidemiología, la medicina preventiva? Hemos tenido que aprender muchísimo, muchísimas cosas en este aspecto, ¿no? La economía de todos los países, la economía peruana sobre todo.
Ahora conversaremos un poco más extensamente de la economía, pero nos ha dejado lesiones la pandemia, lecciones bien, bien severas, ¿no? De un país que éramos un país que estábamos en progreso, que estábamos recuperando nuestra economía, ahora somos un país que estamos en crisis económica. Entonces, es una lección que tenemos que aprender. En el tema de educación, les contaba que esta mañana estaba en una reunión en donde estaba el ministro de Salud, el ministro de Educación, hablando sobre el reinicio de las clases en las universidades. Entonces, mire, qué cambio tan grande. Tenemos que aprender la lección. Esta mañana era parte de la conferencia que tengo con ustedes hoy día. ¿Qué vamos a hacer en marzo del 2022 para que los chicos vuelvan a las aulas? No les exagero, por lo menos son 18 exigencias que nos da el ministerio. Esas son lecciones que nos están dando la pandemia. ¿Qué debemos hacer? Cuidado con contagio, cuidado con antecedentes, cuidado que estén vacunados, etcétera, etcétera. Y no solo en la educación universitaria, en la educación escolar. Este año y medio que estamos trabajando en docencia, no solamente en docencia universitaria, en docencia escolar, hemos tenido que tratar de acostumbrarnos a la virtualidad. Yo soy profesor de bioética y ya va tercer semestre que estoy dando clases vía internet. Y bueno, he tenido que aprender, son lecciones que me está dando la pandemia para poder adaptarme. Hoy día, el día de hoy, estamos en un congreso tan maravilloso, tan bonito, con tan buenas intervenciones, y lo estamos viviendo por internet. Son lecciones que nos da sobre la educación la pandemia. Y en comunicaciones, no se diga, ¿cuántas lecciones tenemos sobre comunicación? Una es esta. Ahorita, en este momento, estamos comunicados. ¿Cómo? En internet. ¿Cómo? En Zoom. Pero no solamente las comunicaciones didácticas, las comunicaciones universitarias o escolares o de instituciones como la que estamos viviendo, las comunicaciones en general, las comunicaciones sociales, las noticias, los diarios, los rumores, las noticias falsas. ¿Cómo hemos enfrentado todo esto? Hemos tenido que acostumbrarse. Cuando comenzó la pandemia en el verano del año 2020, llegaba una noticia, sinceramente, voy a decir una exageración, chistosa. Te llegaba una noticia que un platillo volador había aterrizado en la sierra del Perú y que había traído este virus al Perú. Y la gente lo creía. Había noticias tan falsas, tan fantásticas, que la creían. Lamentablemente, no solo eran transmitidas por los medios sociales, sino también eran transmitidas por periódicos establecidos. Entonces, lecciones que nos dan sobre las comunicaciones. Y sobre temas sociales, muchísimas, muchísimas. Miren, voy a decir una cosa un poco graciosa. Este es el segundo año que celebro mi cumpleaños con mi esposa y una de mis hijas que vive con nosotros. Mis nietos, mis otras hijas, mis amigos. No puede haber reuniones sociales, ya no las hay. Muchos nos estamos liberando, muchos estamos rompiendo un poco esta exigencia que tenemos de no reunirnos. Pero sí nos está dando una lección que las reuniones tienen que cuidarse, que las reuniones tienen que precaverse, que no haya contagios, que todos tengan máscara, etcétera, etcétera. Y por supuesto los espectáculos. Antes teníamos la costumbre con mi esposa de ir todos los fines de semana al cine, veíamos qué películas buenas hay. Ni se nos ocurre ir al cine. Sé que están pasando películas en algunos cinemas, pero a nadie se le ocurre eso. Reuniones familiares, reuniones de clubs, reuniones deportivas. Todo ha tenido que recibir una lección clarísima del riesgo que corren las personas que están en estas actividades sociales. Y viajes, ¿no? Viajes. Al profesor Ronald le va a dar una pena tremenda, y a mí también, por razones de una labor que realizábamos con la Pontificia Academia por la Vida, viajábamos todos los años, íbamos a Roma, paseábamos con Mordoc, hemos paseado por Roma. Ahora, para hacer un viaje tenemos que limitarnos. En primer lugar, ¿quieres ir a Cusco, quieres ir a Trujillo, quieres ir a Chiclayo? Pues tienes que tener un certificado de que eres vacunado o tomarte una prueba de no sé qué las 72 horas antes. Son ya nuevas costumbres, son lecciones que estamos recibiendo de la pandemia para que nuestra vida cambie completamente. El sentido urbanístico también ha cambiado. Muchos de ustedes que me están oyendo no viven en Perú, pero me imagino que en vuestras comunidades también pasa algo que pasa en Perú. Yo vivo en Miraflores, que es un distrito céntrico de Lima,
y las pocas veces que salgo a caminar, que salgo con mi esposa en el carro, no vamos a ningún sitio, decenas de, se vende esta casa, se alquila este edificio, se vende esta casa, qué sé yo. Hay un movimiento tan grande en la urbanística, y por otro lado, la otra cara de la medalla, mucha gente que ha perdido su vivienda, porque lamentablemente, ya lo veremos dentro de un rato, cómo las diferencias económicas, sociales en el Perú son muy grandes. Y en esta pandemia, lamentablemente ha habido gente que ha perdido su vivienda. Había unas migraciones tremendas en junio del año 2020, que la gente se iba a sus poblaciones que están a 300, 500 kilómetros, a pie, caminando, porque su vivienda acá en Lima había desaparecido, había sido anulada. Entonces, el sentido urbanístico también cambió. Y por supuesto, y no me voy a meter mucho en este tema, la política ha cambiado completamente. No quiero entrar en detalles de mi patria, pero yo estoy seguro que la pandemia nos ha dado una lección política. Nosotros hemos tenido que saber pensar un poquito en el futuro de nuestra patria, cada uno, y de preocuparnos sin poder intervenir por la pandemia. Entonces, lecciones que nos ha dado la pandemia, muchísimas. Iremos viendo tal vez algunas poco a poco. Entonces, por ejemplo, ¿cuál era la situación del Perú cuando comenzó esta pandemia en verano del 2020? Vivíamos un verano maravilloso. Yo llegaba de un viaje el día 6 de marzo, me acuerdo. Estuve con mi familia en mi casa, qué lindo. Vinieron a visitarme mis nietos. Y de repente, el lunes siguiente, que fue creo 16 de marzo, se declara que la pandemia es tremendamente peligrosa y que hay absolutamente prohibición a movilizarse ni a la esquina. Nadie podía salir. Ese era el Perú que teníamos, ¿no? Pero ¿qué es el Perú? Quizás algunos de ustedes no conocen muy íntimamente el Perú, lo conocen poco. Los que somos mayores hemos viajado mucho por nuestra patria, así que lo conocemos mucho. ¿Qué es el Perú? Es un país latinoamericano. Tenemos 33 millones de habitantes. Muchos atractivos naturales, arqueológicos. Quiero hablar de Machu Picchu. Tenemos una gran riqueza de recursos naturales, minerales, pesquería, sembríos, etc. Pero así como hay una gran variedad en nuestra naturaleza, hay también una gran variedad social y económica. Hay mucha, mucha riqueza, una gran clase media, pero muy grande clase necesitada. Entonces, hay una gran variedad social y económica en Perú que lamentablemente se siente constantemente. Hay muchas riquezas, pero también hay altos índices de pobreza. Hay gente muy pobre. Lima, Perú, que es la capital, y todas las capitales que yo conozco, Chiclayo, Piura, Arequipa, Trujillo, Cusco. Son ciudades muy bonitas, muy lindas. Yo les diría, vayan a conocer Cusco, vayan a Arequipa, vayan a Trujillo, vayan a Chiclayo. Son ciudades lindas. Y todas, absolutamente todas, están rodeadas por un cinturón de pobreza, de gente que vive precariamente, que tiene muy limitados, muy limitada capacidad adquisitiva, ¿no? Entonces, riquezas y pobrezas se contraponen. Gran porcentaje de trabajadores informales. Les va a sorprender a los que no son peruanos este tema, pero con la pandemia se hicieron estadísticas. El 70% de la gente que trabaja es informal. O sea, no paga impuestos, no registra sus ingresos, no registra sus compras, no registra sus ventas. Vive del día, vive del momento. Y la mayor parte de estos trabajadores informales es gente que vive en negocios que son ambulantes, que caminan por las calles, que no tienen tiendas, que no tienen locales. Entonces, este es mi Perú. El COVID-19 nos sorprendió en pleno desarrollo económico. El Perú estaba saliendo de su crisis económica hace ya 4 años, que estaba la balanza económica en positivo. La salubridad mostraba muchas, muchas limitaciones. Antes de la pandemia, habían muchas limitaciones. Yo soy una persona que me gusta viajar mucho y iba yo a provincias muy distantes, que se llaman Andahuaylas, Abancay, Huánuco, etcétera, y encontraba que los hospitales eran demasiado limitados, la pobreza de la atención sanitaria era completamente, completamente pobre, ¿no? Entonces la salubridad estaba pues muy, muy limitada. Bueno, el primer paciente de COVID fue un señor que era un tripulante de una aerolínea y que lo encontraron enfermo la primera semana de marzo del año 2020. Entonces, inmediatamente el gobierno, en la siguiente
semana, declaró emergencia nacional desde la segunda semana de marzo del 2020 y hubo confinamiento estricto. Confinamiento estricto. Nadie puede salir de su casa, excepto en una emergencia yendo al hospital, en una emergencia acudiendo a un servicio sanitario. No podía ni siquiera asistirse a las defunciones de un pariente cercano. Tenían que hacerse las ceremonias estas a solas, sin nadie. Entonces, esta situación que yo le estoy describiendo, obviamente, nos dejó algunas de las lecciones. ¿Qué lecciones nos ha dado entonces esta pandemia? Concretando, en epidemiología, encontramos que el virus muta constantemente. En este momento tenemos ya la mutación del virus, que ya se han encontrado muchas cepas en varias ciudades del Perú. Entonces, se supone que estas mutaciones son resistentes a las vacunas. Todavía no se sabe, no hay pruebas. Como saben, esta es una enfermedad nueva. Recién tenemos 18 meses en Perú y más o menos va a cumplirse 24 meses el próximo mes en el mundo. Y las investigaciones, 24 meses es poquísimo, pues no es tanto como para hacer comparaciones, hacer estudios masivos. Entonces, el virus pues es un elemento que es mutante, que afecta a toda la especie humana, con gran poder de transmisión. Nuestra ciencia se preocupa de disponer sistemas globales de vigilancia epidemiológicas y ambiental. Y las famosas vacunas. Una vorágine de hechos por el tema de las vacunas. Obviamente las vacunas no se pueden fabricar en lapsos muy cortos. Entonces hubo pues una gran vorágine, no en el Perú, en todo el mundo, hasta que ya más o menos se concretó la producción de vacunas y ahora en el Perú tenemos un flujo de llegada de vacunas bueno. Entonces, una lección en salubridad produjo en todas las autoridades y en todas las personas una preocupación de límites de los limitados servicios sanitarios, sobre todo a nivel de las poblaciones con niveles adquisitivos bajos. Obviamente, nosotros veíamos lamentablemente en los noticieros cómo en los hospitales públicos de todo el Perú, no solamente de Lima, habían colas de personas, de decenas, quizás cientos de personas enfermas que trataban de acudir para que se les atendiera. Y no solamente COVID, existe una prevalencia de una serie de enfermedades en el Perú que tendrían pues una limitación tremenda de ser atendidas por la ocupación que tenían los hospitales con enfermos de COVID. Entonces, esas son las lecciones, tenemos que mejorar nuestra salubridad mucho. Lo que se llama la sindemia epidémica, es decir, tenemos la epidemia de COVID, pero hay otras epidemias que son patognomónicas del territorio peruano, del territorio americano, del territorio latino. La pandemia que nos afecta se retroalimenta con otros factores concurrentes. La pobreza, que creo que en Latinoamérica hay mucha, pero en Perú hay bastante. La malnutrición, el déficit de viviendas, además la persistencia de enfermedades frecuentes en el Perú. Tenemos un alto índice de tuberculosis y en poblaciones de la selva y de la costa hay con mucha frecuencia enfermos de dengue graves. El dengue es una enfermedad transmitida por un mosquito Aedes aegypti. Y obviamente tenemos una lección en nuestros servicios de salud que son completamente ineficientes. Tuvimos colapso de todos los servicios exigentes. Había una falta crítica de oxígeno. Era increíble que durante la plena pandemia, en los meses de junio, julio, no había oxígeno para atender en los hospitales y mucho menos para atender en los domicilios. Había cola de gente que pretendía comprar oxígenos alrededor de las fábricas o de los distribuidores. Eso nos ha permitido hacer un esfuerzo, no solo del gobierno, sino de entidades privadas, de empresas, de iglesias, que han podido contribuir en proveer de plantas de oxígeno, muchísimas, cerca de 200 plantas de oxígeno en todo el Perú, de tal manera que estamos más o menos preparados para esta tercera parte de la pandemia. Entonces, además, el personal hospitalario agotado. No, miren, teníamos nosotros una cantidad limitada, por ejemplo, de médicos asistenciales de cuidados intensivos. Eso se saturó completamente. Entonces, los médicos tenían que retomar sus servicios, lo mismo las enfermeras. Entonces, había agotamiento del personal
sanitario y, por supuesto, unos índices de mortalidad elevadísimos. Moría mucha gente. Y era una cosa muy triste porque se veía, pues, en los noticieros la cantidad de gente que moría, que muchas veces tenían que entregarla a los pacientes, a los parientes, y no tenían cómo enterrar. Era una cosa muy triste el elevado índice de mortalidad que tuvo la pandemia esta. Entonces, eso también nos ha dado una lección muy clara. Tenemos que prever este tema. Tenemos que tener la capacidad suficiente para que no nos vuelva a sorprender. Hay otras lecciones de la pandemia. El reto de innovar los sistemas sanitarios centrándolos en la persona. Entonces, no pensar simplemente en la materia grande, sino que veamos a las personas individualmente. Entonces, ese es un reto que la pandemia nos da. Tenemos que reforzar la promoción y la prevención de la salud. Entonces, una de las cosas de prevención de salud que ha dejado esta pandemia, por ejemplo, es la vacuna. Todo el mundo se vacuna. Hay un movimiento de gente antivacuna que me da mucha pena porque no tienen ninguna base intelectual y mucho menos científica para ponerse la vacuna. Pero es una minoría muy chica, muy reducida. Pero la gran mayoría de la gente está pretendiendo vacunar. El Perú tiene una población de 33 millones. Ya se han puesto, perdón, de 33 millones, se han puesto 30 millones de dosis. Muchas de ellos, más de la mitad, les falta ponerse la segunda dosis. Entonces, esa es una lección que nos ha dado la pandemia. También nos ha enseñado que debemos potenciar las tecnologías de diagnóstico. Esta es una cosa que me da un poco de pena y de vergüenza contarles. Durante los primeros meses de la pandemia, las autoridades sanitarias del Perú decidieron que había que descartar la enfermedad en las personas que podían padecerla con una prueba serológica que la hacían con la sangre, que en primer lugar daba el resultado a los 6, 8 días, y en segundo lugar tenía una sensibilidad de 12 a 20%. Qué pena me decir esto y qué temor tan grande de todos los pacientes que se escaparon con estas pruebas. Recién, desde ya a mediados de la pandemia, se decidió, pues, hacer las pruebas moleculares, ¿sí?, que son pruebas rápidas que se hacen no con la sangre, sino con las protas del ¿no? Entonces, eso ha sido una gran lección que hemos recibido en el Perú. También se nos da una lección de poder proveer tratamientos efectivos a los pacientes. Había una cantidad de rumores que me da vergüenza mencionarlos, pero que tengo que decirlos, ¿no?, de difusión por todas partes de tratamientos empíricos con sustancias químicas, con sustancias que son parasitarios, antiparasitarios, etcétera, que se difundían por todas partes, inclusive en emisoras de televisión que hacían propaganda de estas cosas. Entonces, ya pues ahora la lección que hemos recibido es que tenemos que proveer de tratamientos efectivos a los pacientes. Tratar de neutralizar esta corriente de tratamientos tan primitivos, ¿no? Entonces, lo otro que tenemos que hacer, que es importantísimo, que es otra lección importante, es fortalecer el capital humano de profesionales y de personal técnico. Teníamos un personal médico y paramédico que, bueno, eran tratados con muchas limitaciones, sin saber que son el capital humano más importante en esta pandemia. Entonces, esta pandemia nos enseñaba a fortalecer este capital humano. También tenemos que asegurar las reservas estratégicas en productos sanitarios y en equipamiento. Durante los primeros meses de la pandemia, se acabaron las máscaras, se acabaron los guantes, se acabaron los vestidos de protección para el personal sanitario. Fue toda una locura. Bueno, hoy en día ya el gobierno está tratando de provisionarse, también empresas privadas, de provisionar al público máscaras, guantes, mandiles, etcétera, etcétera. Y por supuesto que una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia es potenciar el desarrollo científico. En este momento hay varios centros científicos en el Perú que están investigando sobre el tema de la pandemia, del coronavirus, pero no solo de esto, sino de otros virus que probablemente también van a tener un efecto deleterio en la salud de la población. Entonces, potenciar el desarrollo científico es una lección grande que hemos recibido. Y promover el desarrollo de las capacidades científicas y biotecnológicas de todo el personal, ¿cierto? Quiero hablar de este tema con mucha limitación, pero tengo que decirlo. ¿En qué aspectos políticos nos da una lección la pandemia? Primero, que tenemos que aprender a buscar la cooperación solidaria en los países desarrollados,
No podemos centrarnos en un falso nacionalismo y decir, no, no, a nosotros no nos ayuda. Nos está ayudando solamente por intereses de hacernos una colonia de ellos, etcétera. Pasó eso al principio de la pandemia. Entonces, la lección importante en el aspecto político es que tenemos que buscar la cooperación solidaria de los países desarrollados. Y tenemos que promover la cooperación multilateral en entidades especializadas. Hay muchas entidades de trabajo en la Universidad de Piura, y hemos hecho alguna vez un survey de las entidades que pueden colaborar con nosotros. Son decenas de entidades que pueden colaborar con nosotros. Solamente tenemos que solicitarlas y cumplir con las exigencias que nos dan, que son factibles, ¿no? Por otro lado, tenemos que fortalecer el acceso de las mayorías de la población a derechos básicos, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación. Perdonen, me da mucha pena decirlo esto, pero en el Perú no todo el mundo tiene acceso a la salud o tiene una vivienda mínimamente satisfactoria o se alimenta en forma cotidiana y regularmente. Entonces, aprendemos que se tiene que fortalecer estos derechos. Tenemos que salvaguardar el derecho al trabajo digno y al desarrollo sostenido de la población, tratando de mantener el nivel de vida apropiado. Entonces, hace un rato les contaba que el 70% de los trabajadores son informales. No tienen derecho a seguro, a retiro, a nada. 70%. De cada 100 trabajadores, solo 30 son pacientes que trabajan formalmente. Entonces, obviamente tenemos que salvaguardar el derecho al trabajo digno. ¿Qué es trabajo digno? Con horarios dignos, con sueldos dignos y con seguro digno. Entonces, tenemos que aprender eso nosotros. Tenemos que fomentar el diálogo constante entre las personas que están responsabilizadas de este tema, entre los gobiernos y las autoridades internacionales, que permitan mantener el derecho a la salud y a la vida de toda la población. ¿Qué importancia tiene la comunicación en todo este embrollo que vivimos, en toda esta pandemia tremenda que vivimos? La comunicación. Entonces, por ejemplo, el periodismo y las redes sociales tienen mucha influencia y deben contribuir al verdadero entendimiento de lo crítico de la situación, evitando la confusión y la difusión de noticias falsas. Qué pena me da decir durante la pandemia cuántas noticias falsas circularon. Yo soy médico, como lo ha dicho el doctor Ronald, y estoy vinculado a unas redes de epidemiólogos y de infectólogos por el trabajo que llevo. Y era hasta risible cómo paralelamente en periódicos de gran circulación, en radios, en televisión, daban unas noticias sobre estos temas completamente tergiversadas. Entonces, tanto el periodismo, las redes sociales, tienen responsabilidad en poder mejorar esta crisis que nos ha traído la pandemia. Esta es una lección grandísima, grande. También tenemos que potenciar redes y fuentes de información basadas en la verdad, que contribuyan a mostrar conocimientos reales, confianza y seguridad en la población. Durante la crisis, la realidad pandémica era narrada instantáneamente en forma global. Sabíamos lo que estaba pasando en España, en Suiza, en África, en Australia, etc. Entonces, instantáneamente, en forma global, nos informaban. Era narrar instantáneamente y se deberá manejar esto, prudentemente. Las noticias dadas así tienen que cuidarse para que no produzcan en la población pánico y mucho menos escándalo. Y algunas lecciones negativas que hemos tenido. Yo ya voy a terminar ya, Ronald, así que no me corte mi intervención. ¿Qué lecciones negativas hemos tenido? Han habido claras muestras de deficiencia en la salud. Lo he mencionado, lo he dicho. Es una negativa, qué pena me da decirlo. Ha habido notoriedad de desigualdades socioeconómicas. O sea, las desigualdades socioeconómicas que normalmente, crónicamente existían en el Perú, se han dado pues, han dado a luz, han aflorado con esta pandemia. Hemos visto mucho más claramente la pobreza que existe en el Perú, la gran precariedad de vivienda que existe en muchos pobladores del Perú. Entonces, esta notoriedad de desigualdades ha sido una de las lecciones que nos ha dado la pandemia. Y, por supuesto, ha aumentado la sensación de pobreza, ¿no? Mucha gente pobre. Yo les cuento, esta anécdota les recuento, porque hace un rato la conté, durante los meses de junio del año 2020. Resulta que mucha gente de estos vendedores informales
vivía en Lima precariamente. ¿Cómo es precariamente? En una casa prefabricada por ellos mismos, con cartones, con cosas muy primitivas, o en un cuartito que alguien les alquilaba. Bueno, toda esta gente ha tenido que desaparecer porque el dueño de ese cuartito decía, si tú no me pagas porque no tienes ingresos, te vas. Y lo mismo los dueños de estas viviendas precarias. Entonces, mucha gente tuvo que regresar a sus terruños. Ciudades que estaban a 400 kilómetros, 400 o 500 kilómetros de Lima, en la sierra, y tenían que trasladarse a pie a estas zonas. Hay en el Perú todavía desigualdades geográficas y desigualdades de grupos étnicos. Entonces, esta es una lección negativa, porque esto fue mucho más notable con la pandemia. Y por supuesto que se incrementaron los conflictos sociales, que siempre los teníamos, pero en la pandemia se incrementaron mucho más. Y hubo, felizmente, una baja afectación de la infancia y poca gravedad en los adolescentes. Yo tengo un socio, amigo mío, un pediatra, que además trabaja en un servicio de cuidados intensivos de niños. Pero es un servicio de cuidados intensivos y estaban saturados durante toda la pandemia. Hoy en día ha bajado mucho eso. Pero en general, el porcentaje de niños y adolescentes era mucho más bajo, por supuesto, que el de adultos mayores. Entonces, tenemos que evaluar el riesgo de permanecer inermes ante la posibilidad de nuevas pandemias. Esta es una pandemia, y como está el mundo, con la integración global que tenemos, con toda seguridad que en un par de años vamos a tener otra pandemia. Entonces tenemos que ir buscando soluciones previas, y tenemos que cuidar mucho la salud mental de los adultos y de los menores. Ha habido un alto índice de dolencias mentales en adultos, pero en menores también, a cerrazón de 9, 12 meses, en una casa sin salir, o el trabajo que se hace por internet, o los chicos que tienen que ver sus clases en la pantalla, han logrado que muchas criaturas, muchos adultos, entren en problemas mentales muy, muy graves, que así ha aumentado mucho más el índice de enfermedades mentales durante esta pandemia. En fin, yo quiero decirles simplemente que se necesita un compromiso compartido y proactivo de las autoridades, de la población y de los organismos internacionales para reconstruir la sociedad con una clara identidad de valores, valores elevados como la justicia, la solidaridad y con actitud de servicio. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Tejada, por su conferencia tan didáctica y detallada que nos ha permitido pues, contribuir con las reflexiones de toda esta jornada. Y vamos a pasar de inmediato al siguiente segmento. FELAIBE cumple 30 años y tenemos una conmemoración especial con este motivo. Así que voy a dejar en el uso de la palabra a Miguel Suazo, miembro del Consejo Directivo de FELAIBE, para que pueda él dar inicio a este último segmento de la jornada del día de hoy. Me voy presentado, Miguel Suazo es miembro del Consejo Directivo de FELAIBE, él es de República Dominicana, una persona muy comprometida con el tema de la bioética y con FELAIBE, por supuesto. Para quienes no conocen a la institución, cada dos años se hacen distintos congresos. Aparte, FELAIBE organiza eventos, seminarios, promueve también publicaciones, las distintas formas a través de las cuales queremos fomentar el pensamiento bioético en América Latina. Ahora sí, entonces, Miguel, te dejo de la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Muy interesante todo el proceso que hemos llevado. Y arribando al final del primer día, vamos a hacer el acto de conmemoración de los 30 años de FELAIBE en este 13º aniversario de la institución. Como es del conocimiento, y ya hemos dicho, se ha mencionado varias veces en el día, en junio del 1991 se formó la Federación Latinoamericana de Instituciones de Bioética y tres ilustres personalidades han sido mencionadas de alguna manera, el doctor Pablo Pulido, el doctor Mainetti y el padre Llano, como tres abanderados de la bioética. En una época cuando no se hablaba de este tema, ya esta gente tenía iniciativas en el camino que la federaron de alguna manera y dieron pie a lo que hoy felizmente estamos celebrando 30 años después, y queremos hacer un reconocimiento no solamente al desarrollo que hemos tenido como institución, sino recordar a los que han sido sus fundadores. Pulido, que venía de trabajar con la
federación que tenía que ver con la Escuela de Medicina desde Venezuela, Menetti desde Argentina, y a quien conocimos como Padre Llano, todo lo que lo conocimos, que falleció en diciembre del 2020, venía desde Colombia con la escuela, facultades, la Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina. De manera que todo este entramado de esta participación de estos tres personas que fueron aportando este pensamiento bioético latinoamericano han dado pie a lo que hoy estamos permitiéndonos celebrar. Por eso hoy queremos que, como parte de ese homenaje, esta directiva saliente, rindamos este homenaje y hemos pedido de manera especial al amigo y compañero Eduardo Díaz de la Universidad Javeriana y del Instituto de Bioética, donde tuvo tantos años el padre Llano, que nos haga una reseña, que nos pueda recordar un poco cuál ha sido esa participación que algunos de nosotros llegamos a vivir una parte de ellas, pero que ustedes desde Colombia tuvieron toda esa reseña, toda esa vivencia de tanto tiempo, que nos pueda recordar un poco cuál ha sido esa trayectoria que con Padre Llano ustedes compartieron. De manera que te pedimos, Eduardo, que nos ayudes con esto. Adelante, gracias. Gracias, mi estimado doctor Suazo. ¿Me escuchan bien así? Sí, perfecto. Sí, bueno, para no ponerme los audífonos, ok. Bueno, muchas gracias, doctor Suazo, de nuevo. Buenas tardes a todos los amigos y amigas de FELAIBE en este encuentro de este año, que a pesar de la pandemia y que estemos virtual, pues es un evento magnífico, es una ocasión para celebrar. Y por supuesto, pues me da mucho gusto participar con estos 10 minuticos que me voy a gastar quizás en hablar sobre el padre Llano, una de las figuras prominentes de la bioética en Latinoamérica. He preparado unas poquitas diapositivas, me voy a extender para hablar entonces del homenajeado que es nuestro recordado padre Llano, como dice el doctor Suazo. Voy a compartir pantalla, denme un segundo. Bueno, creo que ya la están viendo, sí. Sí. Perfecto. Bueno, si escuchan gritos por ahí es porque hay partido de Colombia con Ecuador y la gente está por acá alrededor viendo el partido. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Eduardo Díaz Amado, soy el director del Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Javeriana, aquí en Bogotá. Por supuesto, lo digo con gusto también porque tiene que ver profundamente con la figura del padre Llano, un instituto que, entre otras cosas, fue cofundado por él. No fue la única persona que estuvo en la fundación, pero por supuesto fue una figura esencial para que este instituto, que ya tiene aproximadamente 24 años, pues haya nacido a finales de los años 90. Además, pues pongo aquí en esta diapositiva de inicio el nombre de la fundación que el padre Llano creó en los 90 también, que se llama CENALBE, Centro Nacional de Bioética, y que tuvo básicamente el objetivo esencial de difundir, de promover el estudio y el conocimiento de la bioética. En esa época, pues la bioética era una palabra bastante exótica, todavía, incluso para algunas personas es una palabra exótica, pero en esa época todavía mucho más. Y pues el padre entonces tuvo la iniciativa de querer difundir la bioética en Colombia y por supuesto en toda Latinoamérica. Por eso, entre otras cosas, el padre Llano se unió a otras personas que ustedes ya han nombrado para crear la Federación Latinoamericana de Bioética y así promover el estudio, el análisis, la investigación en bioética. Esta es la imagen del padre Llano. Para quienes no lo conocen, yo creo que quienes lo conocimos, pues tenemos de él un recuerdo de una persona muy amable, muy dinámica, muy activa. El padre murió a una edad más de 90 años y hasta el último momento fue una persona activa, dinámica, siempre presente, siempre tratando de aportar no solo en bioética, sino también en su trabajo como sacerdote jesuita que era. Entre otras cosas, pues eso es parte de la historia que quiero contarles. El padre Llano nació en Medellín, una ciudad colombiana muy importante. Es la segunda ciudad más grande del país. Medellín queda en una región de gente muy industriosa, de gente muy, como decimos en Colombia, echada para adelante. Y creo que eso era el padre Llano, una persona echada para adelante, siempre muy trabajadora.
muy orgulloso él de su propio origen, en 1925. Miren ustedes que es una persona que vivió pues a todo lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI, es decir, fue testigo de cosas importantes, si nos atenemos a la historia de la bioética, de cosas muy importantes en los 60s, de todo ese cambio biotecnológico, de todos esos progresos biomédicos que todos conocemos hoy en la historia de la bioética, pues creo que el padre ya no fue testigo de primera mano de todos esos eventos, también de temas culturales, globales, políticos, estoy hablando del Concilio Vaticano II, de la llegada del hombre a la luna, de todo el tema de la Guerra Fría, la amenaza nuclear, que pues, entre otras cosas trajo la conciencia de la necesidad del cuidado del planeta y de la vida, que está en el origen de la bioética. Entonces, el padre ya no es una figura que pudo tener como esa experiencia de vida. Se hizo sacerdote jesuita, como lo pongo ahí, en 1956, y por supuesto duró toda su vida como jesuita, en ese sentido era un sacerdote comprometido con su comunidad, y pues todos conocemos el ethos de los jesuitas, muy estudioso, muy entregado a los temas que le ocuparon en su vida. Aquí he puesto sus estudios de doctorado, hizo doctorado en filosofía con énfasis en ética en 1963 en la Universidad Gregoriana de Roma, y luego se doctoró también en teología con énfasis en moral en 1976 con una tesis sobre un tema de ética médica. Ya para esta época el padre ya no estaba bastante relacionado con el mundo biomédico. Él llegó a ser decano del medio universitario, que es como decir decano de bienestar universitario aquí en la Universidad Javeriana, que tiene una facultad de medicina muy importante en el país. Entonces, desde esa época el padre ya estuvo, digamos, conectado con temas que tenían que ver con el mundo médico de los años 70. Pongo esta parte con comillas, descubrimiento, porque él solía contar de esa manera su encuentro con la bioética. Él dice que él descubrió como una especie de epifanía, descubrió la bioética en una charla de su colega y hermano Francis Abel en Buenos Aires en 1982. Dice que fue la primera vez que él escuchó hablar de bioética y que regresó al país, a Colombia, con su maleta lista para viajar a Estados Unidos, porque después de que escuchó hablar de bioética no pudo sino pensar en que eso era lo que había que estudiar y eso era lo que tenía que traer él al país y a la Facultad de Medicina. Eso fue en 1982. Y fue profesor entonces visitante del Kennedy Institute of Ethics en la Universidad de Georgetown, que ustedes todos saben, pues es uno de los lugares más importantes en la historia de la bioética en el mundo, donde se creó este centro de bioética, uno de los primeros junto con el Hastings Center en Georgetown, en este caso en Washington. Él fue un profesor visitante en 1986 y regresó a Colombia, por supuesto, con un conocimiento mucho más específico, mucho más detallado de la bioética, y se dio a la tarea entonces de promover la bioética en Colombia. Estamos hablando de finales de los años 80, y entonces en su trabajo en la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, como ya lo nombró el profesor Suazo, pues se dedicó a promover pues toda esta reflexión ética alrededor de la medicina, que ya tiene una tradición anterior. Por supuesto, la ética médica no ha dejado de existir, él ya venía inserto en esa tradición de discusiones sobre ética y sobre moral en medicina, pero a eso le sumó ahora en la bioética como una nueva disciplina que él acababa de conocer. Y también lo promovió en la Universidad Javeriana, como les digo, donde pues había una facultad de medicina y es una universidad también de jesuitas como Georgetown en Estados Unidos. De esta manera, en 1991, se funda FELAIBE, todos ustedes conocen esto, junto con estas personas que en Latinoamérica también estaban con las antenas puestas en esta nueva disciplina que estaba surgiendo y que era muy importante para, digamos, promover el respeto por la vida y para promover una nueva manera de entender las relaciones en el mundo biomédico. En 1994 funda CENALBE, que es la fundación que les digo que el padre ya no fundó con la idea de promover la bioética, una fundación que sigue existiendo todavía hoy en día, la fundó en 1994. El primer posgrado de bioética que se hizo en Colombia se hizo junto con la Universidad del Bosque, entre CENALBE precisamente y esta universidad, que hoy en día tiene posgrados en bioética, tiene especialización, maestría y doctorado en bioética. Pero ese primer posgrado que se hizo en Colombia se hizo también, digamos, con la ayuda y con el empuje del padre Llano y su fundación CENALBE en 1995. Y por supuesto el Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana, a donde yo pertenezco, pues fue un instituto que se fundó primero en 1997 como parte de la Facultad de Ciencias, y el siguiente año, 1998, el instituto
pasa a ser un instituto independiente en la universidad, y el director de ese instituto independiente fue precisamente el padre Llano. Y el padre Llano duró, pues, más o menos 6 a 9 años en el Instituto de Bioética, y pudo promover ahí el posgrado en bioética a nivel de especialización, luego de maestría, y pues todo lo que hace un instituto de bioética, que es investigación básicamente. Pero además de eso, el padre Llano fue una figura intelectual importante en Colombia. Tuvo una columna en el periódico más alta circulación en el país, que se llama El Tiempo, por más de 30 años. La columna se llamaba Un Alto en el Camino. Aquí está una foto de él con uno de sus libros que sacó de recopilación de sus columnas. Entonces, en esas columnas el padre Llano hablaba no solo de sus temas pastorales, sino de temas que tienen que ver con el mundo contemporáneo, entre otros los temas de la bioética, por supuesto. Aquí está también otro texto que él publicó sobre sus columnas. Era un columnista bastante leído, y en todo caso, pues, por ser un columnista tan leído y por ser él una mente, digamos, libre pensador, aguda, era un buen escritor de columnas, pues eso también implicó que fuera sujeto de muchos debates en Colombia. Esta es una caricatura que le hizo uno de los caricaturistas más importantes de Colombia cuando murió el padre Llano el año pasado. Aquí pone, lástima, no se alcanza a ver, porque está aquí esta pantallita, el título de la caricatura es En lo más alto del camino, haciendo alusión al título de la columna que mantuvo por más de 30 años el padre Llano. Y esta otra figura la traigo porque, y le he puesto el título, Ladran, pues cabalgamos, porque les decía que el padre Llano, al ser un columnista bastante leído y, digamos, tratar de abordar diversos temas que tenían relevancia social, pues estuvo envuelto en muchas polémicas, fue criticado por unos y por otros, pero siempre fue una persona bastante respetada. Esta es una figura, una imagen de caricatura que salió en una revista de alta circulación en el país, donde le hacían una crítica bastante fuerte al padre Llano, lo criticaban por dogmático, lo criticaban por conservador, etc. Pero es interesante, pues, que esto le pasa a todas las figuras que terminan por romper esquemas, que terminan por salirse de los caminos ya andados para abrir nuevos caminos. Eso era el padre Llano un poco. Era alguien que estaba siempre atento a dar el debate en lo que fuera necesario. CENALBE, como les digo, es el Centro Nacional de Bioética, se fundó en el 94, sigue existiendo, fue muy importante en los inicios de la bioética en Colombia y creo que también en los inicios de FELAIBE, porque cuando el padre Llano tuvo la oportunidad, por ejemplo, de organizar, aquí lo puse, el segundo Congreso Latinoamericano de Bioética en el 98, que fue aquí en Bogotá, pues fue un congreso con una asistencia de más de 1,000 personas, creo que fueron 1,500 personas que asistieron a lo que es aquí en Bogotá el centro de convenciones. Es decir, el padre Llano, como buen paisa, paisas son los que son de esa región del país aquí en Colombia, en Medellín, les dicen paisas, como buen paisa que era, se movía mucho, obtuvo gran apoyo para ese congreso, tuvo la oportunidad de invitar a importantes académicos a ese congreso. Recuerdo que en esa época, yo estaba muy pequeñito, digámoslo así, estaba apenas aprendiendo bioética, las primeras líneas, digámoslo así, y era la época en que acababa de salir en Colombia la famosa sentencia que despenalizó el homicidio por piedad. Fue 1997. Eduardo, no se están viendo las imágenes. ¿Señor? No se están viendo las imágenes de las que tú estás mencionando. Oh, carambas. Hemos quedado solo en la foto del padre. Bueno, pues déjame intento, doctor Suazo, a ver si cambiándola. La están requiriendo por el chat. Bueno, ¿cuál están viendo, perdón? Solamente la foto del padre. Bueno, voy a volver a compartir, porque no quiero que se pierda la posibilidad de ver. Claro, claro. A ver. Ahora sí, ahora sí. ¿Se está viendo? Sí. ¿Esta ya la habían visto? Sí. No, no. Bueno, carambas. No hemos visto ninguna. No me diga, por favor, ¿cómo así? Ok, bueno, vamos a hacerlo rápidamente. ¿Esta la vieron? No. Rápidamente, lo hago rápidamente. Esta es la imagen del padre Llano con uno de sus libros en que publicó de recopilación de sus columnas, de su columna que les dije que publicaba en El Tiempo aquí en Colombia. Está aquí con uno de sus libros. Este es otro de sus libros, y les decía que esta fue una caricatura a propósito del día de su muerte, y la titulan En lo más alto del camino, haciendo referencia precisamente al título que tenía su columna en el periódico.
¿Están viendo la caricatura? ¿Ladran, pues, cabalgamos? Sí, perfecto. Ok, les decía que esta caricatura salió en una revista de alta circulación nacional, pero esta es una revista en la cual lo criticaban fuertemente. Les estaba diciendo que, pues, el padre ya no era una figura de polémicas, porque planteaba caminos nuevos, porque planteaba preguntas que a veces son incómodas para el establecimiento. Esa era la figura del padre Llano, y esta fue una columna que se tituló Alfonso Llano Escobar contra sacerdotes. Era un columnista que atacaba fuertemente al padre Llano, pero es para mostrar un poco la personalidad del padre Llano, que estaba siempre como en diversas discusiones importantes para la sociedad de hoy. Esta es la de Senalve, les estaba diciendo, aquí conecto, aquí estoy señalando que cuando lo hizo el padre Llano el segundo Congreso Latinoamericano de Bioética en 1998, pues tuvo gran apoyo y fue un congreso muy concurrido, donde pudimos, por ejemplo, le estaba diciendo, debatir el tema de la recién despenalizada homicidio por piedad en Colombia. Valga la pena decirlo, ¿no? Que Colombia despenalizó el homicidio por piedad en 1997, con argumentos constitucionales, 5 años antes que Holanda. Sin embargo, el mundo solo habla de Holanda, pero Colombia lo hizo 5 años antes, 1997. Holanda lo hizo en el 2002, aunque por supuesto en Holanda la práctica de la eutanasia ya estaba establecida, pero solo hasta 2002 Holanda establece una ley de despenalización basada en su esquema constitucional, y Colombia lo hizo en el 97. Bueno, entonces es para mostrar que el padre Llano estuvo muy metido en los desarrollos de la bioética en Colombia y por supuesto en Latinoamérica. Aquí traje la imagen de Senalve, que ustedes se dan cuenta es casi la misma de Felaibe, porque el padre Llano mantuvo como esa identidad muy cercana con sus amigos y sus coterráneos y sus colegas y sus hermanos de Felaibe. Y bueno, ya voy terminando. El padre Llano entonces planteó una bioética con algunas características que creo que todos compartimos, una bioética que tiene que ver con una ética para el siglo XXI, una nueva manera de plantear las discusiones éticas que ya no son solo metaética o temas relacionados con cosas abstractas, sino que tienen que ver con problemas del mundo actual, cambio climático, amenaza a la vida, biotecnología, etc. Una bioética secular, pluralista, dialógica e interdisciplinaria. Al padre le encantaba que se entendiera la bioética de esa manera. La bioética no está casada con una sola doctrina ni con una religión. La bioética es abierta, es interdisciplinaria y está basada en el diálogo. Por supuesto, para el padre era muy importante el respeto a la dignidad humana. Él promovía eso, digamos, en el posgrado que tenemos en la Javeriana. Él quiso que el posgrado tuviese como esa connotación, ese punto central de respeto por la dignidad humana, enfocada en entender y valorar la vida en todos los sentidos, no solamente en el ámbito biomédico, sino una bioética que atendiera al respeto por la vida en todas sus manifestaciones, la vida animal, la vida vegetal, la vida del planeta, y una bioética bien fundamentada. En eso el padre Llano era muy exigente. La bioética debía tener unas bases sólidas desde el punto de vista intelectual, y por eso se dio la tarea de promover la creación de posgrados en nuestro país y quizás en toda Latinoamérica. Esta es la figura del padre Llano en la terraza de nuestro Instituto de Bioética aquí en la Universidad Javeriana. Tenemos una sede muy bonita, muy acogedora. Los que conocen nuestro instituto seguramente estarán de acuerdo conmigo en que pues es una, digamos, una locación que se presta para esto, para pensar, para debatir de manera muy tranquila, porque estamos rodeados de naturaleza, como se ve aquí en esta foto del padre Llano en la terraza de nuestro instituto. Esta es una foto, perdónenme que sea autorreferencial, una foto en sus últimos años, hace unos 2 o 3 años, cuando lo invitamos a él para hacerle un homenaje en el Instituto de Bioética. Aquí estoy con mi esposa abrazando al padre Llano, que era una figura muy querida por nosotros aquí en la Javeriana. Y bueno, ya llegando al final de mi presentación, me propongo como plantearles a ustedes el tema del legado, ¿no? Siempre que hablamos de los pioneros, de los fundadores, de personas importantes en los ámbitos particulares en los que cada uno se mueve, en las disciplinas en las que cada uno esté, medicina, ingeniería, pero en este caso en bioética, pues uno se pregunta que además de esa importancia en el pasado, de ese lugar que ocuparon en la creación de, en este caso, la bioética, como que también vale la pena preguntarse por lo que es el legado, qué es aquello que podemos aprender hoy hacia el futuro. Aquí está el padre en una foto, al lado de una plaquita, cuando se hizo la inauguración de la biblioteca de nuestro instituto, a la cual le pusimos el nombre Biblioteca
Alfonso Llano Escobar, porque esa biblioteca, entre otras cosas, la biblioteca más completa de bioética que hay en nuestro país, pues fue una donación que él hizo de todos sus años coleccionando libros de bioética de muchos autores. Entonces, en el legado pienso lo siguiente: creo que a partir de lo que el padre Llano nos regaló, nos señaló, nos aportó en toda su historia, en toda su amistad de muchos años, en su trabajo en bioética, creo que tenemos que seguir pensando estas seis cosas que me parece pues pueden servir para el diálogo. Uno, creo que tenemos que respetar y agradecer siempre a estas personas que han puesto las bases de, de este camino que estamos recorriendo, en este caso en bioética, con agradecimiento. Entender que sus aportes fueron necesarios y que sus errores quizás son como los de todos los humanos, ¿no? Todos nos equivocamos, pero tener siempre como respeto y agradecimiento con la historia. Segundo, creo que necesitamos seguir apostándole fuertemente a la excelencia académica. La bioética es un área muy amplia que tiene que ver con temas que, como decimos en Colombia, mojan mucha prensa, ¿no? La bioética tiene que ver con temas de primera plana, de clonación, de embriones, de eutanasia, aborto, y se presta para cualquier tipo de conversación, cualquier tipo de debate. Pero creo que más allá de esos acalorados debates y esas conversaciones que nos generan como emociones fuertes, necesitamos ser juiciosos, tranquilos y sopesados, y apostar mucho a la excelencia académica, al estudio y a la investigación. Necesitamos también compromiso con la transformación. Por supuesto que el mundo no solamente hay que entenderlo, sino que hay que transformarlo. Latinoamérica tiene muchos, muchos problemas, no solo ahora con la pandemia, sino de antes. Yo creo que necesitamos tener como esa vocación abierta de la bioética, una vocación que esté dispuesta a la transformación de los sistemas de salud, a la transformación política frente a lo que es la explotación de la naturaleza, el respeto por la vida, lo que tiene que ver con la vida en general, tiene que ser un asunto que nos compele, que nos llame y que nos ayude en bioética a mantener ese rumbo. Cuarto, necesitamos un contacto permanente con la realidad. También hay una tendencia en la bioética a ser muy abstractos, a hablar de cosas generales, de los principios, de asuntos que tienen que ver como con conceptos, pero necesitamos anclarnos en la realidad, en la gente que sufre, en la gente que no tiene lo mínimo para vivir, en la gente que es víctima de la explotación, en la gente que en los hospitales está pasándola mal porque tenemos un personal de salud que aún, a pesar de tantos años de hacer énfasis en bioética, siguen siendo de todas formas irrespetuosos con los pacientes. Entonces necesitamos una bioética que esté siempre en contacto con la realidad. Quinto, por supuesto, una bioética comprometida con valores fundamentales. Valores fundamentales que hay que discutirlos, porque habrá personas dogmáticas, personas que en su ámbito privado, en su propia religión, piensen que sus valores son los valores de todos. Pero creo que tenemos que discutir entre todos para llegar a un acuerdo sobre cuáles son esos valores fundamentales frente a la vida, frente al ser humano, frente a la sociedad. Y finalmente, creo yo también, como algo que siento es una herencia del padre Llano, tener siempre una actitud de celebración y de gozo. El padre Llano era una persona que, cuando uno estaba cerca de él, pues uno no sentía tristeza ni aprensión, uno no sentía nervios, uno sentía más bien como energía, como ganas de trabajar, como ganas de seguir adelante, como ganas de apostarle a estos proyectos. Creo que eso también es algo que yo diría que es bueno heredarlo del padre Llano para nuestra bioética, una actitud de celebración y de gozo. Y bueno, con esto termino. Les doy muchas gracias por atenderme y por haber escuchado estas palabras sobre el padre Llano. Te agradecemos, Eduardo. Muy interesante la secuencia que nos has planteado y realmente retrata lo que pudimos conocer de él, sobre todo lo apasionado que era con el tema de la bioética. Lo recuerdo en Viña, intentando convencer la sede para llevarla a Cartagena. Y fue muy apasionado todo aquello, una imagen muy vívida de ese momento. Aquí hay una figura que puede contarnos también de él y de los otros referentes, que es Paco León Francisco, que ha sido presidente de FELAIBE por un periodo largo, y le vamos a pedir también que tome una participación y nos cuente un poquito su vivencia de estas experiencias últimas en estos años. Sí. Bien, muy bien. Gracias a todos. Yo al tratar de recordar un poco lo que ha sido FELAIBE y estos 30 años, yo estuve casi desde el comienzo. Lo que pasa es que estuve como extranjero, invitado y bien recibido siempre con los brazos abiertos en Latinoamérica. Yo venía desde España, desde Santiago de Compostela, a los congresos
Yo creo que a partir de los congresos de México con el doctor Velasco Suárez, estuve muchas veces con el padre Llano, muchas veces con el doctor Mainetti, y lo que después ya a partir del 2001 me hice residente de Chile y por lo tanto ya he estado en ese momento es cuando entré en FELAIBE, porque en FELAIBE en principio era para gente de Latinoamérica. Yo me mantuve como amigo hasta que ya me consideré residente y chileno y entonces entré. Lo que me viene a la cabeza sobre todo son caras y nombres. Somos lo que expresamos con nuestros rostros y somos nuestros nombres. Nuestro nombre es nuestra biografía, lo que hemos vivido, lo que hemos hecho, lo que dejamos cuando nos vamos. Nos ha dejado bastante gente, se ha ido bastante gente de los que impulsaron al comienzo FELAIBE en la gran mayoría de los países. Les hemos hecho homenajes siempre que hemos podido, les recordamos a todos y yo creo que eso es como el mayor recuerdo mío. Las caras de tantas personas, de tantos amigos y los nombres y lo que suponen esos nombres. Todo el trabajo que ha habido detrás de FELAIBE, todo el trabajo académico, todo el trabajo intelectual y también a la vez todo el afecto y el sentimiento puesto en crear lazos de entendimiento mutuo. Yo creo, no sé si todos somos auténticamente amigos, podemos decir, no sé si como Roberto Carlos tenemos un millón de amigos, pero yo creo que el número de socios de FELAIBE posiblemente sí entra en nuestro número de amigos. Pero aunque discrepemos en algunas cosas, hemos sabido organizar un ámbito de diálogo. Y eso me parece fundamental. O sea, cuando nos parecía muy difícil, no era tan fácil dialogar. No sé si se acuerdan los más mayores aquí presentes, pero al comienzo de los debates de bioética había que tener valor para lanzarse al ruedo, podemos decir. Utilizando una expresión española, pero no era sencillo. Teníamos cada uno nuestras ideas, teníamos nuestra forma de pensar, muy diferentes unas de otras, también dentro de cada país de Latinoamérica. Entonces no era fácil hacer una federación de instituciones, que fue en lo que pensaron los fundadores, de instituciones que tenían muy diversos criterios. Pero creo que todos fuimos coincidiendo en la importancia del diálogo, en la importancia del consenso, en hacer, en construir una bioética dialogante con todas las corrientes y a la vez una bioética comprometida con nuestro mundo, con nuestra sociedad. Yo creo que viendo los congresos de FELAIBE, en que me tocó participar como presidente, los 10 años últimos, podemos decir, muchos de los temas han sido de temas de bioética social, temas de salud pública. Por lo tanto, creo que ha sido también un aporte de FELAIBE, podemos decir, a la bioética latinoamericana. Y creo que lo sigue siendo con el mismo impulso que le dieron esas primeras personas que lo fomentaron. El doctor Mainetti, no lo he visto recientemente pero, por la pandemia, pero poco antes de que empezara la pandemia tuve la oportunidad también de estar con él en su casa, en La Plata, y toda su vida ha sido eso, ha sido dedicarse a la bioética. La bioética para la gran mayoría de nosotros
es una dedicación de vida, podemos decir, no solamente una tarea intelectual, es bastante más, porque gran parte de nuestra docencia ha sido en bioética, porque gran parte de nuestra formación ha sido al lado de los comités de ética, hablando con los clínicos, aprendiendo de ellos, aprendiendo de los problemas que se les plantean, aprendiendo de los problemas que se plantea la investigación en nuestros países, aprendiendo de esos determinantes sociales de la salud que tanto daño hacen a la salud de nuestras poblaciones, y que también han sido tratados en nuestros congresos. Es una labor inmensa. Podemos decir, bueno, es que todavía hemos hecho poco. Eso nos pasaba casi siempre en los congresos. Decíamos, ay, pero todavía somos pocos. Bueno, creo que en este congreso hay bastante más gente, gracias a la tecnología, pero se ha hecho mucho. O sea, yo echando la vista atrás, recuerdo en Chile 2 centros de bioética pequeñitos cuando yo llegué, y hoy en día hay muy probablemente 12 o 13 magísteres en casi todos los países, formación de generaciones de médicos, de enfermeras, redes de comités de ética que se han puesto en marcha también, porque en gran parte los ha impulsado mucha gente, pero entre toda esa gente también hemos estado nosotros impulsándolo. Entonces, creo que se ha hecho mucho y por lo tanto, creo que debemos estar muy agradecidos con todos los que han contribuido y con todos los que están contribuyendo y van a contribuir, porque las nuevas generaciones son las que toman el reemplazo, y por lo tanto sobre ellos recae ahora la tarea de seguir con todo esto. Bueno, gracias por dejarme intervenir y decir unas palabras de corazón, pero también para mí FELAIBE significa muchísimo en mi vida, como en la de gran parte de ustedes, ¿no? Miguel, ¿no se escucha? Miguel, no te escuchamos. Sí, decía que eres parte importante de esa historia. Por eso el recuento, el enlace que has hecho, muy importante para la secuencia que vamos llevando. Y vamos a dar el cierre ahora, pidiéndole a Jorge, presidente actual y casi saliente, que nos dé un resumen, una síntesis, y que de inmediato también aprovechemos para el cierre de un día de mucho trabajo, salvo que el coordinador general, que es Ronald, tenga algunas noticias, algunos indicadores para el día de mañana, pero por parte ya de esta coordinación de esta tarde, pediremos a Jorge que haga el cierre y el resumen. Pues, gracias y muchas gracias a Eduardo Díaz y muchas gracias a Paco León. Por todo lo que, y a Paco por todos los años que le ha dedicado a FELAIBE. Voy a ser muy breve, no quiero que nos sorprenda la celebración de los 60 años celebrando los 30, así que voy a ser muy breve. Y yo había preparado unas palabras, pero no me voy un poquito a tratar de conectar al hilo de lo que nos han estado diciendo, nos han estado compartiendo Eduardo y Paco. Y como Paco, yo estaba pensando hoy, ¿no? 30 años se dice pronto, pero detrás de esos 30 años hay muchas horas, meses y años, muchas horas de trabajo, de estudio, de desvelos, de viajes, de intento de hacer relaciones. Así que es toda una vida, toda una vida dedicada a unos ideales. O sea, lo que le da unidad a todos estos 30 años
es ese esfuerzo de hacer bioética, de diseminar la bioética, de humanizar la medicina, de humanizar las ciencias de la salud, y en los últimos años, sobre todo todos estos temas, como decía Papo, de la bioética social, de la salud pública, de la justicia global, de atención a las pandemias, de establecer redes de solidaridad y de fraternidad para el presente y para el futuro. Como para Paco, para mí, cuando pensaba hoy en estos 30 años de Pelaibe, yo también, pues ya peino canas y estoy casi desde el inicio de Pelaibe. A mí me recrutó el padre Llano. Yo estaba recién llegado de Europa, de haber hecho mi doctorado, y él pasó por Puerto Rico y me reclutó para Pelaibe. Y son muchos nombres de personas que han ido estableciendo redes de colaboración intelectual, pero redes también de afecto. Y estábamos recordando, hemos recordado de un modo especial hoy a Llano, de los fundadores primeros, el único que queda en este barrio es Mainetti, que no ha podido estar con nosotros por cuestiones, razones de salud. Yo estaba pensando también en otros que fueron muy importantes en cierto momento, Velasco Suárez, Julio Montt, Leo Pessini, Ludwig Schmidt, Juan Pablo Beca, hoy no lo he visto por aquí, Omar Franza, Volney, Hugo estuvo una época con nosotros, Volney Garrafa, Marta Fracapani, que no ha podido estar hoy, Paco, ciertamente, y podría Peralta, Andrés Peralta, que tampoco está con nosotros, Leonides Santos, y podría seguir haciendo una lista muy larga de nombres, seguramente ustedes podrían añadir muchos más. De personas que Pelaibe es eso, muchas personas muy diversas, con puntos de vista distintos, pero unidos por un deseo de búsqueda de fraternidad y por un deseo de hacer bioética para construir un futuro distinto para nuestro continente, para nuestra región, para nuestros países. Por lo tanto, hoy es un día así para recordar, para agradecer, para celebrar lo mucho que se ha hecho, ciertamente con nuestras dificultades, con nuestras lagunas, con nuestras limitaciones. Mirar al pasado, hemos estado también mirando al presente, la pandemia y sus retos, el gran problema de inequidad que lamentablemente sigue marcando nuestra región, la cultura del privilegio, la cultura de la desigualdad. Pero también es un momento para mirar al futuro, mirar a las nuevas generaciones, que ya tenemos que irles pasando el testigo, las nuevas generaciones que tienen que enfrentarse a retos inéditos. Yo estoy seguro que hace 30 años nadie se imaginó que hoy íbamos a estar sentado en Chile, Gerardo en Argentina, Roland en Perú, yo aquí en Puerto Rico, y que estamos conversando como si estuviésemos en la misma sala, y que aunque nuestras situaciones de nuestros países son muy distintas, tenemos unos problemas comunes a la humanidad, unos problemas comunes a la región que queremos enfrentar. Mirando de cara al futuro, hay dos elementos de lo que ha dicho Eduardo Díaz que yo quisiera destacar y que me parece que tienen que ser muy importantes en la agenda de Pelaibe y en la agenda de todos nosotros. Una es la excelencia académica. Yo creo que es algo en lo que todavía podemos crecer mucho, en la producción de investigación, de publicaciones, de programas académicos de alta calidad. Hay que estar atentos a la realidad, como también nos decía Eduardo Díaz, hay que responder a los problemas actuales, pero hay que responder a ellos con profundidad. Y yo creo que nosotros como académicos, como estudiosos de la bioética, es algo a lo que no podemos renunciar.
No podemos dejar que el inmediatismo nos lleve a renunciar a la profundidad académica y a la investigación de calidad. Y hacer pensamiento latinoamericano, y hacer pensamiento y articular pensamiento en nuestras lenguas. El español es la lengua que hablamos la mayoría, pero también el portugués, las lenguas de nuestra región, que haya hacer un pensamiento en nuestras lenguas que responda a nuestras necesidades, pero también comprometido con los problemas globales. Cada vez más sentimos y notamos cuenta de que somos una única humanidad, para, y que sea un pensamiento también que tenga que ser tomado en cuenta por su profundidad, por su seriedad, por su calidad académica. Y el otro punto que señalaba Eduardo Díaz y que yo quiero destacar es que tiene que ser un pensamiento comprometido, un pensamiento que responda a la realidad. Javier Gaffo decía que muchos de nosotros conocimos, dirigió mi tesis doctoral, que la buena ética comienza con buenos datos. Por lo tanto, estar siempre atentos a la realidad. Así que eso sería lo que yo querría decir para cerrar este primer día, para cerrar este acto de los 30 años, y ojalá que podamos entusiasmar cada día de nuevo y formar a esas nuevas generaciones que esperamos que estén celebrando dentro de 30 años, estarán celebrando, ya yo no estaré en este barrio, estaré allá en el barrio del Padre Llano, pero para que puedan estar celebrando los 60 años de FELAIBE. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a los que nos han precedido, un fuerte abrazo, y FELAIBE también es mucha alegría, mucha fraternidad, fraternidad latinoamericana, fraternidad humana. Hasta luego.